En de Deportivo sigue recorriendo los barrios, los clubes de barrio de la ciudad. Ya hemos estado en la Unión del Sur, en la Villa Floresta, y hoy recalamos el histórico club de Pelazar, dotado de una gran historia, de una gran trayectoria y ubicado en el pleno corazón de un barrio que tiene justamente históricamente también de hombres del club que representamos. Estamos con Eliana Sitieri, que es la secretaria del club. Eliana, bueno, ¿cuál es el presente hoy de este querido Club de Esperanza? El día a día. Hola, mira, eh, por suerte estamos teniendo bastante actividad. Bueno, por hoy tenemos... Eh... Tenemos actividades para todas las edades, por suerte tenemos Taekwondo, la profe es Estela Roy, tenemos Ornella Tigre, tiene su grupo de profesores también, que tiene personalizado, funcional, tiene grupos de nenas también, que vienen a la tarde, la mayoría son del barrio, que es lindo muchas salen de la Escuela de Mariano Morán y vienen para acá. Eh, bueno, pues tenemos eh, semillando se llama la profe es eh, Maximina y es una actividad de fortalecimiento emocional hacen yoga, mindfulness. La verdad, esta es una actividad que tal vez no tiene reconocimiento, es algo que no no se da en otros lados y lo que se hace es, hace muy hermoso porque los chicos vienen a expresarse, ya te digo, hacen yoga, conectan con su cuerpo, conectan con las emociones, Ellos ya también trabajan mucho con los padres y, y esta es una actividad que se da eh, a la tarde, después de las seis de la tarde. Bueno, y esto se complementa con la cancha de padres, donde vemos que siempre hay muchos adeptos que vienen a jugar, porque eso es sí. una disciplina que... Que por supuesto los cultores no faltan, y con la tradicional cantina que felizmente sigue funcionando. Eso está abierto diariamente. Eh, sí, sí, sí. Juan está en la cantina desde hace varios años ya y él eh, tiene su público que viene a jugar a truco, viene a tomarse su vinito, eh, ya como que tiene la rutina. Es un grupo que, que viene desde siempre. Y en la cancha de pan está Bruno también, hace muchos años. La cancha de padres eh, ha estado en eh, ¿Cuánto hace? ¿25 años? 30. Sí. Club que data de la década del 40. Bueno, ahora conducido por gente joven. Realmente, bueno, la familia Sicheli ya, ya ha venido prolongando. Es una buena oportunidad para que ya a la barriada que se acerque, que se sume, a que colabore con un club que le da, le da vida a un barrio que de por sí lo tiene, pero que es importante. Vos decís la historia y creo que nosotros estamos hoy, los que pocos que formamos parte de la Comisión estamos por eso, estamos por la historia del ¿eh, club y para nosotros es... Eh, ver que durante tantos años estuvo vacío eh, dañado, pues porque agarrar a mi club que estaba en una de las condiciones, a poquito eh, si bien falta un montón y lo que es falta es muy costoso, entonces se nos hace difícil con todas las actividades que se hacen, obviamente que aparte es un club que tiene mucho espacio para atrás de lo que se usa para seguir creciendo tiene, tiene espacio potencial, además tenemos un terreno también muy grande que está a unas cuadras del club que también tiene potencial y, y la verdad que para mí para mí es historia. O sea, tengo la, la tarjeta que siempre la vemos con papá de cuando fue el baile inaugural, de que era Vestidos de Gala, que se invitó mi abuela hace tantos años. Entonces, a uno le emociona, a uno, uno está por, eh, por, por emocionar más que nada. El contacto es... Eh, otras partes, de, o sea, Sergio Reyes también, si bien su hijo está en el, en el club, en el padre tenemos fotos de, de su papá en el club, o sea, es la familia de todos nosotros, eh, Es la historia de ahora y hoy, en la historia de nuestra familia. Eh, Gustavo vive la vuelta, entonces, eh, nos ha acompañado en nuestras vidas y es una revolución y, y cuesta, pero bueno, es una, un amor personal que tenemos todos. Bueno, ver, siempre por lo que podemos ver que, que, por supuesto, Hace falta trabajo y, y, y modernización de infraestructura, eso requiere mucho dinero, pero debe destacarse, de Liana, el trabajo que han hecho en la fase legal desde el año 2019 hasta ahora, con la personalidad jurídica, que no ha sido fácil y que felizmente ahora están en el regla y con la comisión directiva. Sí, eh, es un trabajo engorroso, mucho papeleo, que de eso se encarga Jorge y por suerte de la municipalidad también eh, con el grupo Aresi hemos tenido eh, mucha ayuda y, y bueno que va tenemos la personería jurídica en trámite lo ojalá que, que se dé pronto porque bueno eso también nos habilita a, a pedir subsidio luz gas que son cosas hoy por hoy muy costosas eh, bueno nos habilita otras posibilidades que hoy por hoy no tenemos y sería lo ideal estar en regla en todo bueno estamos hablando si sí, Jenny que es la secretaria del Club de Esperanza aquí en Pleno Corazón de, de Pueblo Nuevo Avenida Colón casi tu bueno para el cierre te ofrezco la oportunidad de dirigirte a todos aquellos que visitan nuestro portal eh, no se escuchan no hay mucha gente y por supuesto para que te diriges a la comunidad en general y formule lo que consideras importante o algo que yo no, no, no te haya preguntado y que puede ser fundamental para la esperanza Estamos abiertos a, a la comunidad que se integra al club, ya sea en comisión o en cualquiera de las actividades. Más allá de las actividades deportivas que sean, eh, nos gustaría hacer otras actividades. Si sí, podemos convocar profesores que den idiomas, que eh, hagan manualidades. La idea es que, que se acerque, que sea un lugar donde la gente pueda participar, pueda estar a tiempo. Eh, pero bueno, somos pocos de la comisión. Entonces tal vez se nos termina la creatividad y, y las conexiones. Entonces estamos abiertos para, para nuevos proyectos. Era Sichiri, secretaria del club Esperanza, emblema deportivo recorriendo los flujos de barrio de la ciudad.